Los movimientos de nuestra cámara hablan completamente de nuestra imagen. Y no solamente de la cámara, sino que también nuestros movimientos en el dron. Por eso, vamos a hablar sobre los movimientos de dron más comunes y que tú puedes hacer para que la imagen sea un poco más impactante. Hey, hey, ¿cómo están, brothers? Bien, el dron. Muchos me han pedido que hablemos sobre las tomas y cómo hacer diferentes movimientos en el dron. La verdad es que yo no soy ningún experto en dron, pero sí utilizo varias veces mis drones en videos, ya sea para mis clientes o para también nuestros videos. Esto es lo que vamos a ver. Los movimientos siempre en una cámara te van a hacer esta sensación de interesarte más hacia un personaje o lo mismo también como para cerrar visualmente una escena o una imagen. Cuando hacemos nuestro famoso movimiento de ir hacia atrás, ¿sale? Y presentar el ambiente o el ecosistema en el que se está llevando la historia, nos ayuda a que nosotros le demos al espectador esta parte de tranquilidad y también de visualizar el espacio, en dónde se está llevando la situación. Pero se utiliza mucho también para cerrar ya por completo la escena o la película en cierta forma. ¿Por qué? Porque ya es como este movimiento hacia atrás, un dolly out, que va de paz, te da tranquilidad y te da paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Literal, simplemente mover nuestro dron hacia atrás y hacer que nuestro personaje, desde lo cerca que está de la cámara, hacerlo hacia atrás y hacer un movimiento tilt hacia arriba de la cámara para mostrar el área en donde está. Lo contrario sería mostrar el ecosistema primero y hacer un dolly in hacia el frente, hacia donde está nuestro personaje. ¿Esto qué va a hacer? Que nuestro espectador se involucre más con la escena y se involucre más en la intriga hacia nuestro personaje, dándole esta percepción de que tú quieres que se enfoque perfectamente en tu personaje. Ya le mostraste el entorno y ahora quieres que se enfoque en tu personaje. Muchas veces estos movimientos se utilizan como para iniciar la escena. Mostraste el área, pero a la vez estás mostrando que te fijes tu espectador en ciertas personas. Otro movimiento es el que tratemos de hacer lo contrario. Si nuestro personaje va caminando en una dirección, nosotros vayamos con el dron en otra dirección. Esto nos va a generar que el espectador también tenga este contraste de efecto en movimiento, haciendo que se interese por esta parte de interacción, que está interactuando tu personaje con su en el ecosistema. Ahora, los drones hoy en día ya tienen diferentes movimientos que podemos programar, como un orbit, que sería literal un 360, que en donde nosotros, cuando estamos haciendo a veces videos de blog que estamos solos, pues nos puede funcionar a que programemos rápidamente nuestro dron para que, aunque nosotros no nos movamos, el dron haga su circuito de 360 y no tengamos ningún problema. Ojo, obviamente hay que cuidar que no haya ningún obstáculo para que este dron lo pueda hacer. Sí, ya sé, hay drones que tienen miles de sensores y todo, pero cuando vamos de blog o andamos de viaje, tratamos de utilizar drones que no pesen tanto, sobre todo también por las leyes de vuelo. Ya sabemos que la línea mini tiene estos 249 gramos que nos permite volar en casi cualquier parte sin ningún problema, sin ninguna licencia. Por eso a veces es recomendable, o yo les recomiendo, que si van a utilizar este tipo de movimientos programables, traten de hacerlo en zonas en donde no tienen nada que les estorbe y que el dron puede volar sin ningún problema. Igual tiene su función de traqueo. Ya sabemos que hay drones de los más actualizados, ¿no? Ya tienen completamente la función de traqueo. Eso quiere decir que tú ya te puedes grabar solo sin que alguien te esté ayudando a volar el dron y que tú nada más lo tienes que programar para que te siga. Todos estos movimientos ya nosotros los vamos a tener en la opción de Quick Shots. Programarlos y listo. Simplemente ponerle Start y vámonos a grabar. Esta es la situación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Otro movimiento que nos puede ayudar mucho siempre es el de acercarnos hacia el personaje
o de manera lateral, dándole a entender a este punto de movimiento al espectador. Si vamos, por ejemplo, en un lateral que va hacia el personaje, podamos nosotros sentir la velocidad y el movimiento con el que se mueve. Si va corriendo, nos va a servir a darle esta intención de intensidad de que va muy, muy rápido el personaje. Y por último, y uno de los más comunes que tenemos que hacer o que hacemos por lo general, es el cenital. Una toma cenital se ve bastante impactante. Siempre el darle la textura, ¿no? Y también el que nosotros hagamos una toma muy arriba y cenital. Ya saben que cenital hablamos de que la cámara va de arriba hacia abajo. Esto nos va a generar a que le demos grandeza, a que situemos que nosotros como espectadores estamos dentro de la escena y que la estamos visualizando. Así que somos grandes y que estamos visualizando la zona o el área en donde está el personaje. Pero bueno, brothers, vamos a seguir hablando de este tipo de efectos visuales que puede tener tu cámara, ya sea con dron o con la cámara DSLR o con la que grabes de celular, y que los movimientos van a hablar más allá de que simplemente estés captando imágenes. Yo soy Chuck Ross, suscríbete al canal, ya sabes, dale like y clic a la campanita para que te lleguen más de las notificaciones de los videos que estamos haciendo. Y nos vemos la próxima semana.